Buenas. Hoy, el saludo mañanero con el profesor Enoch Pitalú Aguirre, de 7 a 8 de la mañana. Un nuevo concepto en televisión online. De lunes a viernes, cultura, turismo y música. Buenas. No te lo pierdas por TX Digital. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos ya al aire. Estamos tanto en Radio TX Digital como en Face Live y estamos hoy que es 14 de junio del 2022, son las 7:34 hora del centro de acá de México. Y bueno, pues el día de hoy, como todos los martes, desde Suiza con amor, con nuestra querida amiga Ángel Panther. Aplauso generoso para nuestra querida amiga. ¿Cómo están, mis amores? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien, corazón? Sí, te escucho muy bien. Ah, perfecto. Lo que pasa es que primero estamos en la radio y después entramos a Face Live a través de la señal de TX Digital. ¿Cómo estás, mi querida Ángel? Bien, muy bien. Yo siempre estoy bien. Eso es todo. Hoy vienes de rojo como toro. ¿Eh? Hoy vienes de rojo como toro. Vengo un poco iluminada, digamos, ¿no? Con el color que me fascina, que es el rojo. Y con mis colores, no sé si alcanzas a ver un poco. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tienes en medio? Que se ve muy brillante. El tercer ojo, este es un poco mi estilo de maquillaje que estoy usando. La tendencia que estoy creando aquí en Europa. Eso es todo. Iluminando un poquito el tercer ojo para poder iluminar nuestras ideas, ¿no? Y tener pensamientos positivos brillantes. Polvo de oro de 24 quilates, ¿sí lo ves? Sí. Hoy le estaba diciendo a los amigos que aquí te íbamos a tener, pero nosotros para acá es temprano, son las 7:36. Allá en Suiza, ¿qué hora es? Aquí tenemos las 2:30 de la tarde. Ya estamos después de la comida. Pues estamos haciendo una... 2:30 de la tarde, o sea que ya es, bueno, la hora de la comida, como dices. Y muy bien. Terminando de comer, empezamos el programa. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien, mi querida Ángel Panther. Hoy vamos a hablar de la conspiración, ¿verdad? ¿Tú me escuchas bien? ¿Escuchas bien? Porque yo solo te escucho de un lado de los auriculares. Pero sí, pues, espero bien. El micrófono, espero que esté tomando bien el audio. ¿Está sí, bien? Perfecto. Te escucho perfectamente bien y está saliendo bien al aire. Es más, déjame monitorearlo aquí porque siempre lo monitoreo a través de mi teléfono. Uh-huh. Aquí se oye, mira. De mi teléfono. Ahí está. Te quería decir, tú tienes siempre, me tienes ahí registrada como Angélica Hernández. Me gustaría que lo cambiaras por Ángel Panther. Ah, no, ese solamente lo puedes cambiar tú porque ese es a través de tu teléfono y eso. Ahí, no, pero ahí. No, eso lo tienes tú como tú me tienes registrada, corazón. En tu teléfono tú me tienes registrada como Angélica Hernández. Te explico, mira. En Zoom, déjame enseñarte. Porque yo nunca en ningún lado estoy registrada como Angélica Hernández, corazón. Sí. Esa, te digo la verdad, yo no me llamo Angélica Hernández. Bueno, sí, lo que pasa es que en Zoom, déjame decirte cómo estás. Yo necesito... No, seguro que no, porque no tengo en ningún lado, por eso también cerrado. Dije, qué raro que tienes ese nombre, porque yo, estoy casi en todos lados como Ángel Panther, por eso se me hizo un poco raro que me tuvieras registrada. Sobre todo cuando estamos en el programa, pues es mejor que diga Ángel Panther que diga Ángel Fernández. Pero eso es, tengo entendido que es como tú me tienes registrada en tu teléfono. Ok, déjame enseñarte para que
para que te diga más o menos dónde debes de picarle. Ay, lo haremos después, corazón, porque ahorita estamos al aire. No podemos arreglar un problema personal. Estamos dentro de un programa que es mundial. Entonces, ¿no? Sí, Mejor claro. concentrémonos en el, ¿cómo se llama? La conspiración, la conspiración En el tema que nos ocupa, ¿no? Queríamos hablar dices. sobre las conspiraciones que hay en el La mundo, ¿no? pregunta, la primera pregunta sería, ¿qué es una conspiración? Pues una conspiración es cuando abajo de la mesa o atrás del telón hay gente que está moviendo las marionetas. Marionetas y que abajo las marionetas solamente responden a lo que los de arriba en un momento dado están conspirando, ¿no? Vamos ahora a hacer esto, un poco como la planeación de un proyecto de teatro o la planeación de cualquier tipo de proyecto que arriba están los que están moviendo las marionetas y abajo están las marionetas solamente moviéndose. Yo creo ¿No? que para Bueno. mí sería que hay varias personas que en secreto están haciendo, tienen un entendimiento entre ellos, ¿no? Lógicamente. Pero en secreto pueden ser militares, grupos armados, civiles. Y bueno, siempre es con el objetivo de derribar a otra persona, puede ser en el poder o con vista a atentar contra la vida hasta de una o varias personas. Y aquí en México ha habido infinidad de conspiraciones, sobre todo en el ámbito, sobre todo de la política, ha habido muchas conspiraciones, desde Madero, por decir algo. Pero si nos vamos más atrás, ha habido más conspiraciones, ¿no? Con los aztecas también hubo conspiraciones. Y bueno, el término sobre todo de esto de conspiración viene siendo similar a lo que es un complot. A ver, ajá. A ver, léeme la, ¿cómo se llama? La definición que encontraste ahí en donde la buscaste, en dónde la buscaste, en Wikipedia o en el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua No, bueno, española. yo lo busqué en varios lados, pero una de las partes sería en Wikipedia también, ¿no? Pero, ¿cuál es la definición Habla. de encontraste? Ah, bueno, yo encontré Las varias, diferentes pero definiciones que encontraste. una es esa, una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas. Ok, sí, pero es un poco. Ok, eso es un entendimiento secreto entre varias personas. Esto, o sea, secretismo. Quiere decir que es atrás de la cortina o algo que no todos, no Sí, está abierto al público, que ¿no? lo hacen en secreto, exactamente. Es una especie de complot, pero en el que más que complot es una planeación estratégica en el que se divide dos grupos, los que dirigen y los que actúan. Por eso yo lo veo más como un teatro en donde atrás de la cortina se están haciendo las directrices de lo que se quiere lograr, ya sea para derrocar un gobierno, ya sea para manipular un grupo, ya sea para que un grupo haga lo que tú quieras y lograr un objetivo, ya sea una guerra, ya sea con una conquista, ya sea incluso asesinar a alguien o hacer algo que no está muy bien visto. Pero un complot también puede ser para bien y para no tan bien, o sea, para mal, no para destruir o para construir. Pero está más bien mal visto porque se ha manejado un poco con el secretismo, ¿no? De que no es tan transparente, es algo como turbulento, turbio, que no se conoce, que es solamente un rumor, un eco de que puede ser cierto, puede no ser cierto. Es un rumor que hay atrás de la cortina que dice, oye, ¿sabes qué? Arriba están haciendo algo o atrás de la cortina están haciendo algo o abajo de la mesa están haciendo algo o abajo de la cama de las cobijas están haciendo algo. Es un rumor que puede ser una verdad o que puede ser una mentira,
de algo que nos está aconteciendo y que nosotros no respondemos, pues no, no es, puede ser que no sea cierto. Hay muchos tipos de complots, ¿no? Puede ser como, puede ser político, puede ser social, puede ser económico, puede ser a nivel de pues macabro, algo no tan positivo, pero yo me oriento más a la creatividad. Así que también podría ser una conspiración fantasiosa por lo que, por ejemplo, están manejando los extraterrestres, que también se dice que es parte del tema este de conspiración, ¿no? Una conspiración de que los extraterrestres están aquí y que ya están, pues, educando a la humanidad. ¿Tú qué piensas sobre tantas conspiraciones que ha habido? La más antigua, digamos, podría ser sobre el origen de la vida, incluso de la historia también puede ser una conspiración. El contar la historia que nos cuentan puede ser una conspiración para manipular el inconsciente colectivo y crear miedos o crear ciertos objetivos, ¿no? Te han adoctrinado respecto a un objetivo y tú como borreguito lo crees, lo creas, creer es crear. Entonces tú vas caminando en un piso, digamos, un fangoso, en un piso que no está tan firme, y pues vas un poco como balanceándote en una realidad irreal, creando tu propia realidad a través de lo que se te dice. Creer es crear. Creer es crear. Así es. Y esta es la única realidad. Desde mi humilde punto de vista, todo ser humano que es manipulable es todo ser humano que necesita que le digan por dónde está el camino a seguir. Pero desde mi humilde punto de vista, una persona madura pues ya ha encontrado dentro de sí la luz y da dentro de sí, al encontrarla ya la puede sacar hacia afuera. Entonces tú creas tu propia conspiración y tú creas tu propia realidad. Mi humilde punto de vista sobre lo que es la vida, no, lo que es la vida, a mí no me pueden meter en ninguna idea de conspiraciones porque pues yo soy la que escribe las canciones, ¿no? Yo soy la que escribe las historias. Y bueno, yo lo que pasa es que para dónde hay y por muchas dónde. Cosas que señalan de acuerdo a la conspiración, ¿no? Por ejemplo, François Guizot es uno de los franceses que habla de la conspiración y que dice que él revela que son casi sinónimos con lo que es un complot. Entonces, sí, la relación que existe entre cuatro términos, sobre todo en el idioma francés, Robat, que es en el siglo XVI, y en lo que significa una unión que hay entre varias personas, sí. Pueden ser ciudadanos, pueden ser extranjeros. Un grupo. Precisamente para derrocar a alguien, para herir sí. a alguien. Como te repito, no solamente es con el objetivo de político. Puede haber muchos tipos de complot o que son, es una asociación oscura, digamos, de un oscurantismo dentro de una sociedad. Un grupo en el que ese grupo cerrado hace unas actividades físicas, mentales, espirituales, afectivas y existenciales. O sea, crean una realidad dentro de un grupo mayor. Entonces, ese pequeño grupo es el que crea lo que se va a crear, lo que se va a creer, me refiero. Entonces, desde esa perspectiva, todas las escuelas filosóficas, todas las escuelas políticas, todas las escuelas económicas y todas las escuelas que manejan el sentido de la vida tienen ese potencial de decir, pues mira, la realidad es esta, ¿por qué? Pues porque nosotros tenemos el estudio y tenemos las bases para decir que es la realidad. Y tú pues lo aceptas y dices, pues sí, el Banco de México dice que el peso está muy bajo con relación al dólar y no entiendes por qué, pero lo aceptas y al final aceptas que México está en un nivel de desarrollo, de vías de desarrollo, siendo que tiene un potencial primer mundista impresionante, ¿verdad? La riqueza que tiene
México. Aceptamos que Estados Unidos es una primera potencia mundial. ¿Por qué? Pues porque así te han adoctrinado a creer, porque se ha dicho que tiene a nivel mundial mucho poder en todos sentidos. Pero si analizamos un poquito la historia desde lo que nos han contado y un poco también lo que nosotros hemos visto, la gente que menos mundo ha visto, pues es la que más capacidad tiene de ser manipulada, porque tú crees lo que te dicen. Cuando tú ya has visto las cosas directamente en persona, pues es más difícil que te digan, oye, una nuez es cuadrada. Y dices, no puede ser, porque no conoces una nuez. Y dices, no es cierto, la nuez es ovalada, la nuez es, no sé, para muchas. ¿Te acuerdas lo que te dije del elefante, lo que hablábamos una vez desde la perspectiva de dónde estás viendo las cosas? Si tú ves las cosas desde arriba, tienes una visión global. Si tú ves las cosas desde abajo, tienes una visión pues de las bases, que muchas veces no son tan fuertes como desde arriba, que tienes una visión global de todo. Desde abajo tienes apenas una pequeña visión de hacia dónde te estás orientando, ¿no? En medio, que es donde dicen la conspiración, pues está atrás, ¿no? Está a nivel plano, digamos, pero no desde abajo, está desde una posición media. A nivel global, pues ya sería más lo que ven los dioses, ¿no? Fuera del planeta Tierra, y que dicen, ay, estos humanos. Incluyendo a los extraterrestres. Que, ¿no? algunas conspiraciones. Hay muchos tipos de conspiraciones. Ha sido hasta por envidias y por celos. Una de las que recuerdo yo cuando nos daban clase de historia universal es sí. La reina de Escocia, que se llama sí. María Estuardo. María Estuardo, sí. Que fue por ahí, creo que en 1587 más o menos. Conspiró por envidia contra la reina Isabel primero. Sí, para quitarla del puesto. Exacto. Pero todo tiene fue un objetivo. Condenada, inclusive fue condenada a muerte. De manipulación. Y fue ejecutada. Se destapó por la conspiración. Por esa conspiración. Fíjate, nada más le dieron tres golpes de hacha. Pobrecita. ¿Qué, ¿no? ¿Qué es lo que tú en un momento dado crees que podría ser irreal? Porque hay muchos temas que se están manejando como conspiraciones en la contemporaneidad, ¿no? Actualmente se maneja mucho el tema de que ya se tiene que los norteamericanos, los amigos de la NASA, que ya tienen, incluso el gobierno de Estados Unidos acaba de hacer un comunicado en el que ya dieron a conocer que ya se están descubriendo bases, bueno, vida extraterrestre, ¿no? Volviendo a la conspiración primaria, que es la de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Y hay muchas teorías sobre esa conspiración, o sea, es a lo que yo iba. Dentro de una conspiración, que es un rumor, pues hay muchas vertientes, ¿no? Depende de quién lo está haciendo, si es el de hasta arriba, o el de hasta el medio, o el de hasta atrás, o el de hasta abajo. ¿Quiénes son los que crean la conspiración? En un primer plano, pues es el que la inventó, pero por otro plano son, ¿te acuerdas de cuando jugábamos al teléfono descompuesto? ¿Alguna vez jugaste al teléfono sí, descompuesto? Sí, claro, cómo no. Bastantes en donde veces. Pasa la voz y cuentas una cosa y la siguiente, la siguiente, la siguiente. O sea, entre más gente está participando dentro de un tema, pues más se mezcla como en una ensalada los temas que a cada persona le convengan y le competen y le interesen. Y entonces se mezcla también la creatividad de mucha gente. Y de repente encuentras que hay un tema que lo están desarrollando un cierto grupo oscuro y empiezan a desarrollar temas oscuros, ¿no? Y de repente empiezas a ver que te enfocas en temas de luz y de la nueva era y la era de Acuario y todo el rollo, y empiezas a crear una realidad virtualmente positiva en donde el ser humano ya se está liberando de su yugo en cuanto a lo que es el planeta Tierra, ¿no? Creer es crear, corazón, y eso de las conspiraciones nos deja ver un poco el nivel de morbosidad que tenemos como seres humanos, el nivel de creatividad y el nivel de equilibrio y de desequilibrio que podamos tener. ¿Pero cuál sería el objetivo de esa conspiración?
Manipular, sí. Manipular el inconsciente colectivo y orientar hacia una información que a lo mejor te va a distraer por un lado para que la verdad se pueda esconder, ¿sabes? Hay temas que incluso de repente sacan ahorita por ejemplo, lo de el señor Johnny Depp, nuestro queridísimo Johnny Depp y su mujer que estuvieron en un juicio, ¿no? Bueno, primero fue la pandemia, luego de la pandemia hubo el movimiento de Johnny Depp, pero la de la guerra, luego de la guerra nos pasaron un poco la distracción esto de lo de Johnny Depp, y luego ahorita lo de Shakira y su marido. Y ha habido ciertos temas que nos están dando distracción, como que es un circo, atrás del circo, para que no nos enfoquemos en la realidad. Entonces, muchas veces uno mismo dice, bueno, ¿qué es la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Cuando haces las preguntas existenciales, tienes las respuestas correctas. El problema es que muchas veces no sabes ni qué preguntar. Y te mueves solamente en un nivel de fango en el que solo vives de morbo y vives de lo que dicen en la tele y ni siquiera te constan ciertas cosas y las repites como periquito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás intoxicado o tienes un nivel de evolución muy primitivo, ¿no? En cuanto más uno se preocupa por cultivarse, ahí esa pues parte, más, esa parte más no, entras a no las preguntas entiendo. Existenciales reales. Yo no entiendo eso. ¿Qué es verdaderamente eso? Importante? Como ser humano mortal, no entiendo cuál sería el objetivo de una conspiración, sobre todo de la que tú hablas, de distraernos. ¿Para qué? O sea, ¿cuál sería? Para manejar el poder. El poder, ¿qué es el poder? Mira, la materia sólida tiene un cierto potencial. Pero entonces, de que no nos demos sólida. Cuenta de que hay vida en otra vida, en otro lado. Eso no tiene nada que ver. O sea, el hecho de que existan extraterrestres, yo no tengo ninguna duda de que... Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Pues el crear un poco la inseguridad, ¿no? El crear... Eso te hace sentir débil, te hace sentir que eres una pequeña partícula de polvo, que no eres nadie, que no eres nada. Entonces te hace caer en esa cuenta de que el ser humano es tan insignificante y que para Dios pues es una hormiga, ¿no? Te hacen sentirte menospreciado, te hacen quitarte tu poder, tu potencial. O sea, todas las conspiraciones son un poco una forma de mantener a los borreguitos educados. ¿Has visto la fotografía de un elefante con una cadena? Tú sabes que cuando le quitas la cadena y le amarras solamente un cordoncito y le sigues amarrando a una silla, el elefante no se mueve porque piensa que esa cadena, primeramente era fuerte, ¿no? La cadena no lo dejaba moverse. Pero luego le quitas la cadena y le dejas solo un cordoncito y le amarras ese cordoncito a una silla y el elefante no se mueve porque siente que ese cordoncito es la misma cadena. Y como está acostumbrado a una cierta, un cierto nivel de vida, dice, no, pues es que siempre ha sido así. ¿Y qué pasa? Que repites lo que viste y lo que te han adoctrinado, lo que te han educado y tú juras y perjuras que es así, pero no te consta. Pero y si eso la conspiración dijimos que era una reunión entre varias personas, sí, ¿cuáles serían esas personas? ¿Quiénes son? Personas. Los que crean las conspiraciones son los que tienen el poder, corazón, el poder económico, político, el poder de desarrollo, el poder, no solamente son los gobiernos, son también las familias, en un momento que no solo en México, sino en el planeta Tierra, tienen pues la riqueza potencial, ¿no? Que pues tienen asegurada su vida y ahí esas conspiraciones que se manejan, yo las estoy repitiendo porque es lo que he visto, es lo que he visto y lo que he escuchado y lo que he leído. Tú también. ¿Quiénes son los que realmente podrían decir si es o no cierto? Pues los que están viviendo detrás de la pantalla, ¿no? Más concreto, o sea, estoy de acuerdo de lo que dices, de una conspiración que hay entre poderes muy de muy alta esfera, vamos a llamarle así. Sí, pero entonces, no encuentro todavía el motivo de por qué alejarnos a una realidad.
no sé cuál sea el en sí la meta principal. O sea, es que no hay una conspiración, hay muchas teorías. El tema vamos a suponer que las teorías de la conspiración. Pero hay vamos a un ejemplo más real. Yo quisiera un ejemplo más real. Vamos a suponer que tú me quieres alejar de la realidad y conspiras contra mí. Y que me alejas de la realidad. Yo, ¿para bien o para mal? Yo para bien o para mal. ¿Para bien o para mal? No sé. Pero si yo vivo esa ilusión y nunca me di cuenta, vamos a suponer que yo viví esa ilusión y nunca me di cuenta y morí y estoy muerto, pues viví con esa ilusión. Toda tu vida. Sí, o sea, viví con esa ilusión, puede ser falsa o como haya sido, pero no le encuentro una. Yo le encuentro más una realidad. Se me hace que, por ejemplo, a mí se me hace más fuerte una realidad que conspiraron contra Colosio para que no llegara a ser presidente. Y que lo pues mataron. También es una teoría. Todas son teorías, corazón. Es una conspiración, es una conspiración un poquito más real. Esa fue política, es una conspiración. Sí, claro, política, pero al fin se llevó a efecto, ¿no? Como lo de la reina Isabel, que fue por envidia, ¿no? Por una envidia. Bueno, esa es la historia que te cuentan. Yo podría decirte que en la actualidad se dice, por ejemplo, que la reina Isabel es una extraterrestre, ¿cómo le llaman? De las dragonianas, de las de esos que se supone que son los que están manejando el poder en la Tierra, que son los de, ¿cómo se llaman? Reptilianos. Ajá. Se supone, ¿no? Y esa es la teoría de la conspiración del poder más alto, más viejo, por eso es la que más se maneja, ¿no? También hay teorías de la conspiración, por ejemplo, de la medicina, ¿no? De que realmente el ser humano puede autocurarse y que todo el 99% de las enfermedades son psicosomáticas y que el negocio de la medicina, pues es un negocio en el que se maneja al ser humano, se le acostumbra a que se está enfermo y que con medicamentos se puede curar y que al final no se le enseña ni a los médicos a curar. Entonces, la información, la sabiduría, el conocimiento lo tienen ciertos grupos cerrados y dicen, ahora vamos a ir abriendo este tema y vamos a ir diciendo esto, vamos a ir abriendo esto, se van abriendo informaciones. Ahora, por ejemplo, esto que te repito, lo de la teoría de los extraterrestres, que es el tema más actual de la conspiración que se está manejando, ¿no? Que dicen que ya están en un momento conviviendo aquí con los seres humanos, los extraterrestres, y que hay varios planetas en los que están inmiscuidos. Hay algunos que dicen que son como los hermanos mayores, que vienen a educarnos. Hay otros que dicen que son exactamente igual que nosotros, pero que tienen una tecnología un poquito más desarrollada. Hay otra teoría de la conspiración que dice que no existen los extraterrestres y que somos los mismos seres humanos los que estamos creando todas estas informaciones para manipular el inconsciente colectivo y que en realidad no existen los extraterrestres, que son frecuencias paralelas o, ¿cómo les llaman? Dimensiones paralelas que están viviendo paralelamente a partir de que se empezó esto del CERN, el centro científico que hay aquí en Suiza, y ese sí me consta porque sí existe, y que están buscando la partícula de la antimateria, ¿no? No sé si has escuchado hablar sobre eso. ¿Sabes algo sobre el tema? No, lo que único que sé son las conspiraciones que ha habido más políticas. Pero eso estamos hablando del pasado, corazón. Yo quisiera hablar un poco más de lo que está en la actualidad, porque no tiene caso hablar del pasado. El pasado ni siquiera existe. Se habla mucho de los famosos archivos X, ¿no? ¿Te acuerdas de una serie que hablaban? Sí, eso me gusta más. Eso es el tema, esos son los temas que me interesa hablar más bien, porque son los temas que de conspiraciones contemporáneas, ¿no? Adelante, háblanos los que no conocemos. ¿Cuándo es cuando tú te das cuenta que la manzana? ¿Perdón? Bueno. Sí, ¿me escuchas? ¿Qué me estabas diciendo? No, que si en un momento dado tú sabes más de esa información, ilústranos acerca de ello. No, bueno, yo quería que hiciéramos una conversación, más bien una conversación sobre el tema que nos ocupa, que son las conspiraciones contemporáneas. Hay muchos tipos, como te repito,
Desde que habla sobre el origen de la Tierra, el origen de los planetas, el origen de las estrellas, el origen del ser humano, el origen de la vida y a lo que nos han adoctrinado, ¿no? Entonces la conspiración más contemporánea es esta de los extraterrestres, porque es la que ya se está destapando, que dicen que ya están abriendo las puertas, están diciendo, mira, incluso han tenido extraterrestres ¿cómo se llama el lugar este? En Estados Unidos, donde se supone que tenían extraterrestres y que hicieron un acuerdo los gobiernos. En el hangar 51, dices. En el hangar 51, sí, que hicieron un acuerdo los terrícolas a través del gobierno de, me parece que antes de Bill Clinton había un gobierno, ¿quién era? Que estaba. Que hicieron un acuerdo con los extraterrestres para que pudieran llevarse algunos seres humanos a estudiar, ¿no? O sea, hay muchas teorías de conspiración, pero la verdad a lo que yo iba es, solamente sabes que esto es una manzana y que te nutre cuando la muerdes, cuando la sientes, cuando la tocas, cuando la vives. Si no tienes la manzana en la mano, si no tienes la posibilidad de ver, de sentir, qué rico huele, por cierto, de oler y de tocar, no existe corazón. No existe ninguna teoría de la conspiración que te pueda dar miedo, que te pueda hacer sentir una hormiga, que te pueda hacer sentir insignificante. Todo ser humano debe de buscar las respuestas dentro de su corazón, porque ahí es donde las tenemos. Nadie nos puede adoctrinar. Si tú quieres que yo te dé la verdad, te voy a dar mi verdad, mi teoría. Yo pregunto. Bueno, hay una teoría, por ejemplo, que existe un satélite extraterrestre y que se llama Black Knight. Es un satélite, dicen que muy grande y que está dando vueltas a la Tierra desde hace 13.000 años, supuestamente. Y que al verlo, alguien lo, creo que lo observó, no me acuerdo el nombre de la persona quien lo observó, y que reciben señales de radio en los años. La creatividad es la madre de todas las conspiraciones, amor mío, eso es a lo que yo iba. Entonces, cuanto la más conspiración de un, de los extraterrestres y que tengan un satélite, sobre todo en nuestra Tierra, ¿qué sería lo? ¿Cuál sería a tu modo de que nos digas por qué lo ponen o por qué lo hacen? O sea, ¿tú sí crees en esa teoría que exista un satélite? Yo creo que no existe un satélite, yo creo que existe. Depende, ¿tú crees en los extraterrestres o no crees en los extraterrestres? Yo prefiero creer en esto, mira. Muy bonito. Yo tengo uno igual, fíjate. Déjame ver si. No creo que sea igual. Parece esto que es lo más hermoso que puedes ver en tu vida, mira. Déjame ver si lo traigo, espérame tantito, para ver si es igual, pero lo vi casi parecido. Yo creo en esto, lo que a mí me vive, lo que me mueve realmente. Yo sí creo en los ángeles, y creo en los arcángeles, y yo creo en los niveles de luz. Ve cómo se mueve mi adorada Angelita. Qué piernas tiene, ve nada más. ¿Qué tal? ¿Creemos en los extraterrestres o no creemos en los extraterrestres, corazón? ¿Qué les decimos aquí a estos seres humanos? ¿Qué les contamos? Sí, creo que es. Bueno, es parecido, ¿no? No digo que sea igual, pero mira, este me lo regaló una amiga muy querida. ¡Ay, qué bonito! Un arcángel. Es un arcángel, ese es el. Es Rosita, ¿verdad? Ese es Samuel. Sí, es de Rosita. Es del amor. Es el arcángel del amor. Es para que te ilumine el camino del amor. Diles adiós, baby. Chao, chao. Ay, se les manda les besitos. Me lo regaló una amiga muy querida. Y me lo regaló así. Miquelita. Con gran amor. Con gran amor. Bueno. Mira, mi amor. Enfócate en la luz y la luz te va a iluminar el camino. Enfócate en las cosas buenas de la vida y todo te va a brillar. Y todo te va a dar luz y todo te va a dar
Fíjate que sí. La vida es así. Hablando de eso, me decía un amigo, dice, oye, bueno, tú, ¿qué te pasa en la cabeza? Dice, ¿por qué te gusta si sabes que esa persona te va a hacer daño? Así, fíjate, me dijo, si sabes que esa persona te va a hacer daño, ¿por qué sigues actuando de buena fe con ella? Digo, bueno, yo actúo de buena fe. ¿Y cómo ya sabe esa persona que te va a hacer daño la otra chica? No sé, quizás él percibe algo. Pero yo creo que eso es meterte ideas, meterte, como se llama, cizaña dentro de algo que tú eres el único que estás viviendo, comiéndote esa manzanita, ¿no? Sí, no, yo, como te digo, yo voy a actuar siempre de buena fe. Ya si las personas actúan de mala fe, si actúan las personas de mala fe, ya no cabe en mí, ¿sí? Ya no va a caber en mí. Porque realmente, cuando uno da las cosas, las da de corazón y no sabe nada a cambio, ¿no? Y yo creo que ese principio que me inculcaron los padres, mis padres, siempre lo he tenido en mi mente, ¿no? Siempre cuando yo pueda ayudar, lógicamente. A veces no puedo, o sea, por más que yo quisiera, no puedo, no está en mis manos, ¿no? Pero cuando se trata de cuando está uno en nuestras manos las cosas, las hago con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Yo creo que las conspiraciones que se tienen, si en un momento dado es para actuar de mala fe, creo que en algún momento de la vida se tienen que descubrir como se han descubierto muchas. Pero ¿Cómo puedes descubrir qué es lo que hay dentro de una conspiración? Pues no sé, a veces sí se descubren y a veces no se descubren. Así, mira. Esto es lo que debes de hacer. Romper la nuez. Para ver qué hay dentro de la nuez. Está vacío, ¿ves? Vacío y encuentras alrededor simplemente la basurita de lo que estaba detrás, adentro, ¿no? Pero dentro de la conspiración encuentras el porqué de las cosas y entonces, mira, esto pues en el fondo es una figura que cuando no sabes que esto es comible, lo observas, ¿no? Y dices, qué interesante, ¿no? El ser humano empíricamente descubre todo lo que es la realidad, ¿no? No sé cómo fue que nos dimos cuenta que las nueces se podían comer. No fue cómo fue que nos dimos cuenta que somos lo que somos. Y no sé cómo fue que el ser humano descubrió que es un ser vivo y que está pues en la cabeza de aparentemente, ¿no? Que está en la cabeza de la ecología aquí en este planeta, ¿no? Yo pienso que creer es crear y que yo no me complico la existencia. Yo me como la nuez. ¿Cómo te das cuenta tú si alguien está conspirando contra ti? No, me tienen sin cuidado, mira. Me como la nuez y me tomo el agua. Yo no me preocupo, corazón, es a lo que yo iba. Creer es crear. Ajá. Cree en cosas buenas, cree en, de verdad, mira, Miguelita te dice, cree en cosas buenas, enfócate solo en el amor. Si tiene el amor, mi reina, la tiene bien agarrado el amor. No se desafa porque lo tiene bien agarrado, ven. Tiene también a sus ángeles protegiéndola, me tiene a mí que la protejo también. O sea, en este mundo, todo lo que hacemos nos viene de regreso. Entonces, ¿de qué te sirve que la nuez esté cerrada y que la conspiración esté dada? ¿Para qué? No te preocupes de nada. Tarde que temprano, si no se abre la nuez, se va a pudrir, ¿o no? Mejor me la como. Claro. Hay algo en la historia que se vio, que se hizo inclusive, fue cuando Douglas MacArthur, que ya ves que fue un militar, que lideró las tropas estadounidenses en contra de Japón y Corea, y dio un discurso a todos los países en ese tiempo, que el futuro, algún día iba a enfrentar una guerra interplanetaria. Y bueno, él vio que las conspiraciones de ese tiempo
Y entonces decía que participara en una organización gubernamental entre todos los países de todo el mundo y que estudiaran a los ovnis. ¿Tú qué piensas de ello? Mira, yo creo que los ovnis son, igual que los seres humanos, creaciones del creador de todas las cosas, la creadora de todas las cosas. Dios, creador de todas las cosas, está arriba de los ovnis. Estoy total y absolutamente convencida de que, pues, en los otros planetas existe vida. Estoy completamente convencida porque es que solo hay que llevarse por la lógica. Hay una cosa que se llama lógica racional y es lo que yo me guío para responderte todas las preguntas que tú me haces. Yo te guío por la lógica de la razón. A es igual a A te lleva a B y luego te lleva a C. Hay una lógica. Todo lo que hemos aprendido empíricamente a lo largo de nuestra vida nos muestra ciertas cosas. ¿Tú has vivido alguna cuestión tú más bien, esa es mi pregunta. ¿Tú en óptica, Lua, has vivido alguna experiencia paranormal o alguna experiencia fuera de la realidad? Eso sí me interesaría saber. Fuera de la realidad, sí. Sí, sí. ¿Qué has vivido? Mira, no ya sé te si cuento que... después lo que yo he vivido. Bueno, yo tomaba un curso de aquí de Tequisquiapan a Querétaro. Sí, tomaba un curso de Tequisquiapan a Querétaro. Entonces, en una ocasión, me levanté casi al ras del, pues ya para irme, pues, y me fui muy a prisa. Me había desvelado esa vez, ¿sí? Cuando yo iba manejando, ahí por donde está el Rancho de los Venados, no sé si conoces muy bien por ahí, que es una curva donde hay una montaña, y hay un rancho ahí muy bonito que precisamente tienen venados y cazan venados. Ya casi no hay. Y creo que ya ni existen los venados. Entonces, una ocasión que estaba yo manejando, vi algo plateado. Te lo juro. Vi algo plateado y yo pensé que pues era el desvelo o lo que yo traía. Y que en un momento dado observé, pero pensé que también el vidrio me estaba dando algún reflejo, ¿sí? Porque era en la mañana temprano. Y dije, a lo mejor me está dando un reflejo que me causa un malestar, ¿no? Entonces lo que hice fue abrir el vidrio de mi puerta y asomarme. Me asomé así para ver si era cierto. Y créeme que sí estaba un objeto completamente plateado y estaba girando. Y en ese momento yo volteé a ver si venían carros atrás de mí y yo les decía que vieran allá arriba, que vieran para ver si era lo mismo que yo veía. Lógicamente que pues no me hicieron caso y pasaron y se fueron, ¿no? Me quedé con esa sensación y la verdad que dije, se me hace que estaba yo crudo, borracho. Andabas crudón. Sí, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a ver, ¿no? Y entonces le voy a platicar a mi esposa. En ese tiempo vivía mi esposa. Entonces le dije a mi esposa, oye, ¿qué crees? Que iba manejando a Querétaro. Íbamos nosotros también en carretera, iba yo manejando y platicándole. ¿Y qué crees? Que vi un objeto volador como ese. ¡Ah! Y lo volvieron a ver. Y lo vio ella también. Sí. ¡Wow! Entonces dije, mira, como ese. Y le digo, oye, ¿estoy yo loco o tú también lo estás viendo? Y me dice ella, sí, lo estoy viendo. Y entre los dos. Eso ahora sí que fue algo entre los dos que vimos el mismo objeto. Porque o sea, yo como lo vi ese día. Eso sí es algo que te consta y es a lo que yo voy. Y entonces. Ya ha vivido ciertas cosas como. Pues, ajá, yo era muy, ¿cómo te diré? Incrédulo. ¿Cómo le llamo? Incrédulo. Yo era muy incrédulo sobre cosas terrestres. Sí, es más, criticaba a la gente que decía que eso no era cierto. Pero desde ese momento creí, claro, un objeto
que es luminoso y fue rapidísimo, o sea, voló inmediatamente, o sea, son algo que son rapidísimos, no tienen una velocidad tremenda. Entonces, yo en ese momento con mi esposa creímos en objetos que fueron increíbles. Otra ocasión, estábamos en la casa, en una casa un poquito más chica, de esas de, ya ves que son de interés social, que todo se oye, ¿no? Entonces, estábamos en la cama y estábamos viendo la televisión y clarito escuchamos que subían en la escalera de nosotros la casa, que subían la escalera y le digo a mi esposa, ay, creo que ya llegó una muchacha que siempre nos ayudaba. Entonces dije, creo que llegó fulana tal. Y ella me dice, ah, sí, yo creo que ahorita ya le voy a decir que ya pues queremos desayunar, ¿no? Bueno, nos estuvimos un ratito más en el ¿cómo se llama? En la cama. Y se para ella y empieza a gritarle, oye, haznos el desayuno, por favor, que ya pues queremos desayunar. Y nadie contestaba. Le digo, ¿qué se habrá ido? Zoila se llamaba esta muchacha. Le digo, ¿qué ya se habrá ido Zoila? Y me dice ella, pues quién sabe, y no contesta. Dice, déjame bajar, y ya bajó. Bajó, y no había nadie. Era un gato, ¿no? No. Eran pasos firmes. Tú bien sabes que el gato, pues... Wow. ¿Cómo se llama? Yo sí creo en todo. Yo creo entonces, en todo porque ella pasó firme así como cuando van subiendo ta 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 ta, ¿no? Y entonces resulta que en eso llega la muchacha, Zoila, abre la puerta y le dice a mi esposa, "Oye, ¿qué te volviste a salir o qué?" "No, señora. Yo apenas vengo llegando." Dice, "¿De verdad?" De verdad, estaba mi esposa asombrada porque dice, no, yo oí que tú subiste a la recámara o a hacer el aseo o algo y te volviste a bajar. No, señora, yo apenas acabo de llegar. Entonces nos quedamos así de aceite y dijimos, ay, pues algo está pasando. Y era una casa nueva, ¿eh? No creas que era casa vieja. Yo la había adquirido porque era una casa de interés social. ¿Yo? Hay cosas que todavía no alcanzo a entender, fíjate, pero sí he vivido, y he visto y a veces me pasa todavía, incluso aquí en mi casa, aquí en Suiza, aquí en tu casa, me han pasado últimamente cosas que dices, bueno, ¿qué onda, no? Desde que yo estaba en Suiza, en México, me acuerdo que de repente estaba yo sentada viendo la televisión y de repente me pasaba como que entraba yo mi visión de la realidad a otra visión y de repente veía yo pasar así animales chuchu en el piso, como si yo no estuviera viviendo en una casa, sino que estuviera yo viviendo en una selva, ¿sabes? Veía de repente animales, o sea, y yo, ¿qué onda, no? Era como visiones de la realidad paralela, rarísimas, corazón. En otra ocasión me pasó que estaba yo acostada, dormidita ya, tararán, tararán, y me jalaron el piecito. Me agarraron el piecito así y me lo acariciaron. La fría. Un enamorado que por ahí se murió. Pero te lo juro, no, bueno, eso te lo cuento y mis enamorados aparte también me ha pasado, porque yo he encontrado aquí espíritus, he encontrado hasta extraterrestres. Yo sí he tenido contacto con espíritus, con extraterrestres, con dimensiones paralelas. He visto, he escuchado, y lo más chistoso es que todo lo que yo he vivido ha sido real. Yo, a través de todo esto que yo he vivido, incluso yo tuve una experiencia más allá de la vida. No, me morí en España una vez, tuve un accidente en Madrid y me morí. Fue una cuestión que estuve muerta unos no sé, un tiempecito, y regresé. Pero cuando regresé, vi la realidad de otra forma, completa y absolutamente. Yo me morí porque tuve un ataque como de pánico en Madrid, una vez me pasó.
Y fue tal que la adrenalina empezó a crear sustancias en mi cerebro que son como alucinógenos. Y esos alucinógenos empezaron a crear figuras, imágenes. Y era una cosa, pero de verdad, de que yo me sentía que estaba fuera de la realidad totalmente. Y fue ahí cuando me di cuenta que sí, que es posible, que el ser humano es capaz de crear virtualmente realidades paralelas. Lo más importante es volverse a sentar en una silla o en el piso y decir, momento, sobre todas las cosas yo soy más poderosa que cualquier energía, que cualquier espíritu chocarrero, que cualquier extraterrestre. Una vez incluso vi cómo había un grupito ahí de extraterrestres que estaban alrededor mío, de los llamados grises. Los vi y dije, ¿qué onda? Era como un sueño sobre un sueño, ¿sabes? Y hay formas en las que uno puede en un momento dado decir, basta, porque se supone que, por lo que las teorías de la conspiración dicen, ¿no? Que tú puedes decir, estamos al mismo nivel, no eres mejor que yo ni eres peor que yo. Es como cuando conquistaron los españoles a los indígenas, ¿te acuerdas? Sí. Aparentemente porque los veían vestidos con metal y que los veían también con armas de fuego, pensaban que eran superiores. En realidad no es así, son exactamente igual. Y que los veían güeritos, ¿no? Diferentes, son simplemente diferentes, pero la psicomorfología o la morfología de cada ser vivo depende de sus características. Y eso es lo que yo, es a lo que yo quería llegar, ¿no? O sea, cada ser humano es creador de su realidad. Y así como Dios, creador de todas las cosas, la madre creadora de todas las cosas, ha creado a los seres humanos, nos dio la capacidad de crear a través de nuestra creatividad. Entonces nosotros también somos dioses creadores desde esa visión de la realidad. Pero es importante, como te repito de lo que empezamos en el programa, enfócate solamente en la luz, enfoca tu tercer ojo solo iluminándolo, enfocándote en solo las cosas buenas. No creas cosas que te empiecen a decir que ¿cómo se llaman estos? Los dinosaurios o los lagartijas, no sé, de los reptilianos, ¿no? Que son los que están manejando el planeta Tierra y que yo creo que si nosotros dejamos que nuestros gobiernos sigan manipulando la riqueza y que sigan utilizando a la gente, pues eso estaría mal, ¿no? Pero nosotros lo que debemos hacer es ponernos las pilas y decir, momento, esto está mal. Y ser valientes ante todo, ¿no? Porque más allá de la vida existe la muerte y después de la muerte existe otra vez la vida. Entonces yo no creo que seamos en un momento dado seres débiles al ser seres humanos. Bien. Y que existen dimensiones paralelas que sean superiores a nosotros, tampoco lo creo. Yo creo que nosotros somos tan poderosos como nosotros lo creamos y lo creemos. Hay que tener esa fuerza y no permitir que nos involucren en esas conspiraciones y que si las estamos viendo, las veamos como una realidad paralela, como si estuviéramos viendo la televisión, claro. Ficción. Pero no le demos, el voto de confianza a algo que no nos consta. Claro, mi querida Ángel Panther, como siempre, bueno, ya sabes que aquí se nos va el tiempo, es muy agradable siempre platicando, ¿verdad? Siempre me ilustras, me enseñas, inclusive, porque no, la verdad que uno aprende, ¿no? Uno aprende. Aprendemos conversando. Pero hay algo que también me gustaría que lo viéramos en el siguiente programa. ¿Crees que Jesús haya sido extraterrestre? Mira, yo estoy convencida que Jesucristo es un enviado, así como muchos han venido a este planeta, para poder mejorar. No, me gustaría que lo dejáramos así como un sabor de boca para ti, para Ángel Panther, de tu punto de vista, porque es que, me te digo sí. Hay todos los seres iluminados que vienen a este planeta. ¿Pero a ayudar. ¿Qué te parece si lo dejamos como un tema muy bueno para el otro programa? Pero ya. No podemos escarbarle más. Yo de Jesucristo no quiero hablar, no me gusta hablar de religión. Ok. Y si quieres que te dé la historia de Cristo, ¿para qué quieres? Te doy mi versión. Ok. ¿Quieres que te dé mi versión de las cosas, de los hechos? Yo soy este una es tu creadora. Programa. Este es tu programa y todo es lo que tú quieras.
Tú Entonces hemos partido desde esa perspectiva, porque entonces las teorías de la conspiración no existen, sino que yo soy la que las crea. Por eso no quise hablar de ninguna teoría, bien. porque dije, ¿para Pues qué? bueno, la verdad me encantó otra vez estar aquí contigo. Ay, ya nos quiere Enfóquense en la quitar. luz, enfóquense en lo bueno y no crean todo lo que. Espérense No tantito. crean todo lo que escuchen. Ese es mi mejor consejo para este programa. Enfóquense en la luz, enfóquense en lo bueno y no crean todo lo que les Muy cuenten, porque a bien. lo mejor es una mentira. Muchas gracias por todo. Saludos, Besitos, bendiciones. besitos. También te enseño mi angelito. Sí, tu chamuelito. Mi querida, mira. Chao, chao. Bye, bye. Dicen bye, bye, Querida bye, 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 Sabrina, bye. nos Que Dios los vemos. bendiga. Nos Bye. vemos. Chao, chao. Bye. Thank you.